¿Qué es lo que ha pasado, señor Moriel? Pues que se ha cumplido una de las máximas del periodismo, que dice: periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es publicidad y relaciones públicas. La información censurada es un clarividente vídeo sobre el control político de Banca Cajamadrid. En el vídeo aparecen dos políticos socialistas: Diego Cruz Torrijos, concejal del Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la Agrupación Socialista de Chamberí, y Antonio Miguel Carmona, secretario de Política Económica del Partido Socialista de Madrid, diputado autonómico, tertuliano habitual en las diversas cadenas de televisión y candidato socialista a la alcaldía de Madrid. Cuando hablamos de Bankia Cajamadrid, hablamos de la estafa de las preferentes, del rescate que ha costado 22.000 millones de euros al erario público, de las tarjetas Black y del robo masivo de los partidos políticos tradicionales, organizaciones empresariales y sindicatos. La información censurada es un vídeo donde se ve claramente la relación jerárquica existente entre los consejeros socialistas de Bankia Cajamadrid y Antonio Miguel Carmona como secretario de Política Económica del Partido Socialista de Madrid, donde se demuestra la subordinación de estos consejeros a las órdenes y el mando de Carmona. Nuestro trabajo en Cajamadrid ha tenido disparidad y hay momentos en los cuales la dirección del partido no ha tenido eficacia en sus consejos a los consejeros. Pregúntese a los consejeros, quiero decir. Ha habido momentos en que ha habido gente que no ha tenido lo que era, no las directrices y las obligaciones, porque no se pueden imponer, pero ha habido gente que ha atendido intereses personales más que generales. Yo no me gustaría dar los nombres, pero se dan, no es ningún problema. Por lo tanto, en la última etapa no. Lo que ha habido es un criterio clarísimo, dice Antonio, de dirección del partido y un objetivo general que es de conseguir que la caja se dedicara a lo que tiene que dedicarse. Una caja tiene que dedicarse, sobre todo, a ayudar a soltar los problemas de los ciudadanos de su comunidad, no otra cosa. Y yo eso me consta que desde que yo tengo por lo menos conocimiento en alguna parte de dirección, se ha hecho. Lleva razón, Pepe, que ha habido muchos que no. Yo he visto que no lo ha hecho. Pero tú tienes sus responsabilidades. Se abrió un expediente a algún compañero del partido por la dirección federal que después se ha debido de congelar en una parte. Pero se abrió justamente por eso, por falta de, no digo disciplina, que parece que no se puede decir porque creo que es irregular tener disciplina con los partidos políticos, pero sí de cierta coordinación con el partido. El partido decía A y algún compañero decía B. Bueno, se habla del partido, no se habla del personaje, no del partido. En cuanto a la desobediencia que decía Diego, voto abrigo, que es así, porque fui yo el que le di la orden. Entonces, porque como era el responsable del secretario de Economía, había cuatro consejeros y uno de ellos desobedeció la orden y hizo lo que dijo el PP. Entonces yo le llamé y me dijo, dos horas antes, lo digo, aunque no tiene nada que ver con la pregunta de José, lo que has contado, pero sí que lo cuento como en materia curiosa, ¿no? Que le llamé para que tomara una decisión, que votara que no. Y entonces, de los cuatro consejeros que teníamos, tres votaron que sí y ese voto que no. Se luego extrañó otro que era, sí, que era lo mismo en realidad. Entonces, esa fue un poco la cosa, ¿no? Le llamó Pepe Blanco y bueno, luego hizo lo que creyó conveniente. En el vídeo que hemos visto, hay dos partes diferenciadas. En la primera parte, Diego Cruz Torrijos se queja de que en el pasado ha habido indisciplina de los consejeros socialistas con el partido, llegándose a abrir un expediente de expulsión a uno de ellos. También dice que en la última etapa, que es donde se produce la estafa de las preferentes, el rescate de los 22.000 millones de euros y las tarjetas Black, ya no ha habido indisciplina. Ha habido un criterio clarísimo de Antonio Miguel Carmona de dirección del partido. En la segunda parte, Antonio Miguel Carmona habla de un caso concreto, donde reconoce dar órdenes y dirigir el voto de los consejeros socialistas de Bankia Cajamadrid. Explique eso de que ha habido un criterio clarísimo de don Antonio Miguel Carmona en dirección del partido. Según mi punto de vista, es la parte más importante del vídeo, donde se ve a las claras el poder de dirección de Antonio Miguel Carmona
con los consejeros socialistas de Bankia Madrid, todos ellos imputados por la estafa a las preferentes. Está claro que el poder de dirección es el orden y mando de Antonio Miguel Carmona y que lo que hacían sus chicos de los recados era cumplir órdenes. Explique eso de la censura. Este vídeo fue ofrecido a TCTV y los programas El Cascabel y La Marimorena se mostraron muy interesados y lo querían emitir. Además, habían prometido mi presencia en el plató de ambos programas para explicar y defender mi trabajo. Este vídeo se tenía que haber emitido el 12 de noviembre de 2013 en El Cascabel. El productor del programa, Israel Duro, dio la orden de emisión. Incluso me llamó diciéndome, se ha emitido. Pero no fue así. Después de dar la orden, se ausentó de la redacción. Cosa que aprovechó Antonio Jiménez, presentador del programa y amigo íntimo de Carmona, para hablar con el diputado socialista. Carmona le exigió no emitir el vídeo y censurarlo, cosa que hizo Antonio Jiménez desobedeciendo a su productor, Israel Duro. Este vídeo también debió emitirse el 17 de noviembre de 2013 en La Marimorena. La dirección del programa, con Carlos Cuesta a la cabeza, así lo había decidido. Pero Antonio Jiménez, después de desobedecer a su productor y obedeciendo a su amigo íntimo Antonio Miguel Carmona, se puso en contacto con la dirección de TCTV para parar la emisión. ¿Por qué? Pues porque si se hubiera emitido entero, Antonio Miguel Carmona quedaba en una situación muy comprometida y complicada. Se vería obligado a presentar su dimisión al demostrarse que es el jefe, el supervisor y responsable político de los consejeros socialistas de Bankia Caja Madrid. Y Antonio Jiménez no quería que pasase por ese trago, ya que es su amigo de alma. Nada le importaban los estafados de todas preferentes, ni que los contribuyentes tuvieran que pagar un rescate de 22.000 millones de euros si con eso salvaban la carrera política de Carmona. ¿Y qué hizo usted? Pues se le ofreció al país. Y me dijeron que no era noticia, porque Antonio Miguel Carmona no era del PP. Se le ofreció a otros medios y se acojonaron teniendo miedo a las represalias. Antonio Miguel Carmona tiene mucho poder en los medios de comunicación y hubieran habido despidos. También se lo ofrecí a la agencia Fotopress, donde estaba haciendo un máster sobre fotoperiodismo. Y me expulsaron del máster por culpa del vídeo. Y el presidente de Tracor, José Antonio Puente, gran conocedor de los medios de comunicación y del mundo televisivo, me dijo, cuanto más insistas en las exclusivas sobre Carmona, más te alejarás de los medios de comunicación y de la televisión. Entonces, me puse en contacto con los responsables de la conferencia episcopal y les expliqué la situación. ¿Y qué pasó al final? Pues que lo emitieron mutilado y cortando la parte más importante en La Marimorena del 29 de diciembre de 2013 para salvar la cara a Carmona y que tuviera el mínimo daño posible. Al mutilar el vídeo y quitarle la parte más importante, presentaron el asunto como un caso aislado, fácilmente defendible por Antonio Miguel Carmona, como si fuese la excepción, no la regla. Pues no es así. Lo que vimos en el vídeo es la norma general, no la excepción, como se puede comprobar visionando el discurso del concejal socialista Diego Cruz Torrijos. ¿Y qué parte del vídeo mutilaron? Precisamente toda la intervención de Diego Cruz Torrijos. Mutilaron esto. En última etapa no, lo que ha habido es un criterio clarísimo, dice Antonio, de dirección del partido. Entonces, los de 13TV se portaron muy mal. Se portaron fatal. Incumplieron su promesa de contar con mi presencia en el plató. Y hubo conexión telefónica en directo de Antonio Miguel Carmona en La Marimorena atacando a mi persona sin piedad. Me taparon la boca y no me pude defender de las graves acusaciones que dijo sobre mí Carmona. Después de la emisión, me puse en contacto con el productor del programa, Javier Belinchón, pidiendo que se me abonara el vídeo, que se pagara mi trabajo, una copia del programa y el derecho a réplica para desmentir todo lo dicho sobre mí. Y se negó. Entonces, hablé por teléfono con la responsable de los servicios jurídicos de 13TV, Laura Baena, y me dijo,
nosotros tenemos la obligación moral de proteger a nuestros colaboradores de futuras demandas, en referencia a Carmona. Me encontré con un muro. La televisión de la iglesia no quería pagar mi trabajo, ni darme una copia del programa, ni darme la posibilidad de ejercer mi derecho a réplica, con lo que me he obligado a contratar a una abogada. Esta abogada se puso en contacto con Laura Baena con el mismo resultado, el muro. Escribí un email a Isidro Catela y a José María Gil Tamayo. Y al final, después de tanto insistir, me dieron una copia del programa, unos 400 euros, sin reconocer mi derecho a réplica, a cambio de unas obligaciones abusivas e inconstitucionales, como se ven en las cláusulas del documento que firmamos 13 tú y yo, que voy a leer y que voy a hacer públicas, porque aquí prevalece la Constitución y su artículo 20 de libertad de expresión y derecho a la información. Cláusula segunda. Abstenerse del presente y futuro y de forma indefinida a realizar referencias escritas o habladas en los medios digitales y de comunicación en relación a la emisión del vídeo y del programa, así como cualquiera comentarios a este respecto dirigidos contra 13TV, los colaboradores de 13TV, el presentador Carlos Cuesta y los trabajadores de 13TV. Esta cláusula choca frontalmente con el artículo 20 de la Constitución Española, de la libertad de expresión y el derecho a la información. Cláusula tercera. Guardar estricta confidencialidad sobre el contenido del presente acuerdo frente a cualquier tercero, absteniéndose de realizar ningún tipo de declaración o comentario escrito o hablado en relación al mismo. Esta cláusula choca con la legislación laboral. Las cláusulas de confidencialidad se refieren a los trabajadores. Y yo no soy trabajador de 13TV. Cláusula quinta. Indemnizar una cantidad igual o 10 veces la indemnización recibida por esta empresa en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos por el declarante en ese escrito. Esta cláusula encima me penaliza con una multa de 4.000 euros por ejercer mis derechos constitucionales. Quiero que quede muy claro que conmigo los pactos de silencio y la omertá no funcionan. Sobre todo cuando hay ciudadanos estafados. ¿Por qué Antonio Jiménez y 13TV actuaron así? 13TV y Antonio Jiménez actuaron así para salvaguardar y proteger la carrera política de un corrupto. De un corrupto amigo, eso sí, que le suministra torturados sectarios con carne en la boca para los debates. Según Carmona, los consejeros socialistas de Caja Madrid no estaban en el consejo de administración de la entidad, por lo que no tienen responsabilidad en el tema de las preferencias. Es la enésima mentira de Carmona. Hay pocos políticos tan mentirosos como Antonio Miguel Carmona. Estaban en el consejo de administración. De hecho, tenían sus buenos sueldos, sus dietas y sus tarjetas black por participar en dicho consejo. Según Carmona, él denunció la compra del Banco de Florida en la Asamblea de Madrid. No es incompatible, por un lado, denunciar esa compra para cubrir las apariencias y, por otro lado, participar en el saqueo y el botín de Bankia Caja Madrid para financiar las actividades del Partido Socialista de Madrid, como así ha sido. Además, el nuevo secretario del PSOE, Pedro Sánchez, era miembro de la Asamblea General y votó a favor de comprar el Banco de Miami y de la emisión de las preferentes. También Antonio Miguel Carmona es miembro de dicha Asamblea y sería muy interesante que explicase cuál ha sido el sentido de su voto y si ha recibido regalos. Explique eso de la financiación de las actividades del Partido Socialista de Madrid. Lo dice
el consejero socialista Ignacio Valera en su famosa carta cuando explica el uso de su tarjeta Black. Leo: efectivamente, como ya he admitido, realicé gastos de naturaleza privada. También otros, por ejemplo, los que realicé para pagar determinadas actividades del partido con pleno conocimiento y consentimiento de sus dirigentes. Pues bien, entre estos dirigentes con pleno conocimiento y consentimiento del trinque están Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona, como secretario general y secretario de Política Económica del Partido Socialista de Madrid. Según Carmona, la gente no está harta de la corrupción, de lo que está harta es de la impunidad. Pues sí, está harta de la impunidad de políticos como Carmona, que después de liarla que han liado en Bankia Caja Madrid, andan por ahí dando lecciones de ética y moralidad, y que en el colmo de la impunidad más absoluta se presenta para alcalde de Madrid. ¿Qué opina de la expulsión de los consejeros socialistas por uso de las tarjetas Black? Pues que Pedro Sánchez se ha quedado muy corto, que aparte de expulsar a los chicos de los recados, tenía que haber expulsado a los jefes de los chicos de los recados, es decir, a Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona. Así lo hubiera hecho Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. ¿Debe dimitir Carmona y no presentarse a las elecciones para el Ayuntamiento de Madrid? Sí, debe dimitir por estas razones. Por ser el jefe, el supervisor y responsable político de los consejeros socialistas de Bankia Caja Madrid, que aprobaron y organizaron la estafa de las preferentes, que se beneficiaron de las tarjetas Black para financiar las actividades del Partido Socialista de Madrid, y que son los culpables de un rescate que ha costado 22.000 millones de euros al erario público. Por estar dirigido por José Antonio Griñán en el debate de los series de Telecinco y justificar uno de los mayores casos de corrupción de la democracia española, por poner la mano en el fuego reiteradamente por los corruptos del PSOE y apoyar la gestión de Tomás Gómez en el Ayuntamiento de Parla. Por todas estas razones, debe dimitir Antonio Miguel Carmona. ¿Ha recibido usted amenazas? Sí, he recibido amenazas de muerte del entorno de Carmona. Incluso han puesto precio a mi cabeza. ¿Cómo se siente después de haber vivido esta experiencia? Me siento muy castigado. Gente muy poderosa ha pretendido taparme la boca, y como yo no me he dejado, eso puede suponer mi muerte civil. Estoy condenado a la indigencia profesional, y la mayoría de los medios de comunicación me han cerrado las puertas por atreverme a cuestionar al todopoderoso Antonio Miguel Carmona con mis trabajos periodísticos. Lo tengo asumido. El clima de impunidad que se vive en este país es insoportable. En Estados Unidos, nuestros políticos y banqueros estarían en la cárcel por la madre de todas las corrupciones que son las cajas de ahorro. Aquí viven a sus anchas y apartamos de la carrera judicial al juez del Pío Silva por atreverse al caso de la Bresa. Ni siquiera los políticos asumen sus responsabilidades políticas y dimiten. En este país se les invita a los platos de televisión para que encima nos den lecciones de ética y moralidad todas las semanas y hagan campaña para las elecciones municipales de Madrid. Pero tengo la conciencia muy tranquila y no me siento víctima de nadie. Las víctimas de políticos como Carmona son los estafados de las preferentes y los jubilados a quienes han robado los ahorros de toda una vida. Estoy aquí por...
nos han engañado totalmente. Nosotros no sabíamos que eran las preferentes, la mayoría de la gente. Nos dijeron que era un plazo fijo. Y nosotros creímos en la persona que confiábamos. Yo creo que es una cosa fácil. La fiscal general del Estado debe dar a esto una solución. Y somos personas que hemos trabajado para tener unos pequeños ahorros. Y nos han dejado sin nada. Y hay personas que no pueden encender la calefacción porque no, su dinero se lo han llevado los sinvergüenza presuntos ladrones Pesa, Rato y compañía. Esos son, se han llevado 15 millones de euros. ¿No les da la vergüenza haber quitado el dinero a personas mayores, gente trabajadora? Esto tiene que tener una solución, pero ya mismo, por favor. Y Rajoy lo mismo, que haga, él puede hacerlo. Han rescatado los bancos con esa cantidad de dinero y nosotros que es mínimo, para lo que han robado, no nos dan solución. Hagan el favor, políticos, lo mismo me da unos que otros, que solucione esto. Que nosotros somos personas honradas y los ladrones están en la calle. En la calle, y los más ladrones es que ni siquiera los han metido a la cárcel preventivamente por si se van, están ahí a sus anchas. Yo me llamo Pedro Campos Jiménez. Soy uno de los que me han quitado dentro de conmigo. No sé si esto ha sido robado o de la forma que sea, que haya sido. Si es verdad que me han quitado todo lo que tenía. Entonces, si me han quitado todo lo que tenía, después de ser mío, no sé qué hace que no me lo han devuelto ya. Entonces, yo creo que lo más importante y lo que tenían que tener en cuenta es haberlos metido en la cárcel, si es que tenían que soltar el dinero para dármelo a mí, que era mío. Entonces, no sé si eso es bueno o es malo. Malo ha sido para nosotros, eso sí lo que lo sabemos ya, que nosotros sí que ha sido malo para nosotros. Pero de ellos lo veo yo porque el SS ha estado dos veces en la cárcel. ¿Para qué coño lo echan? Que no lo echen, que lo dejen ahí hasta que den el último céntimo. Yo soy Francisco Valenzuela Sánchez. A mí me han estafado 150.000 euros con las preferentes. A mí y a la mayoría de mis compañeros que estamos aquí, a uno más, a otro menos. Yo estoy pagando una hipoteca y la verdad es que no, se me está acabando el dinero para pagar la hipoteca. Entonces lo que quiero es que nos devuelvan lo que nos han robado de las preferentes este gobierno que tenemos y la oposición. Porque claro, no quieren hablar, tanto el PP ni el PSOE quieren hablar de las preferentes. ¿Por qué? Porque el señor Sánchez ya estuvo metido en la lista de Blesa y firmaron lo de las preferentes. Y el señor y la señora Aguirre también estuvo en las preferentes metido y por eso no quieren hablar de esto para nada. Entonces lo único que pedimos es que tengan un poco de vergüenza tanto la oposición como el gobierno y que no nos dejen en la calle tirados reclamando lo nuestro, que nos han robado ellos. Ahora vienen pidiendo en puerta en puerta el PSOE, el PP y el PSOE para que reúnan votos. Bueno, pues nosotros les decimos que no solamente los preferentistas, sino amigos de los preferentistas, familiares y vecinos, somos una cantidad que sumamos, si hacen cuenta, unos 4 o 5 millones de votos. Eso lo vamos a llevar al Pablo Iglesias al poder. Y vamos a ir con él a la Moncloa, pero no para hablar con Rajoy, sino para hacerlo presidente de España. Así es que no queremos propuestas, queremos hechos. Y los hechos que antes de las elecciones generales, queremos todo nuestro dinero que nos han robado. Que sois unos sinvergüenzas. Me llamo Beni, tengo 62 años. Mi situación personal es muy jodida, porque me han estafado a las preferentes, también donaciones. Tengo dos hijos, los dos están en el paro, pagando una hipoteca, que uno de ellos también ha estafado y tiene que pagar la hipoteca. Y a su vez no le han devuelto el dinero. Llevo otros años luchando, estoy bastante enferma, mis compañeros lo saben. Estoy operada de tres cánceres y estoy aquí luchando. Entonces, quiero decir, bueno, tengo una depresión muy grande, tengo informes que puedo atestiguar que encima de esta situación, este robo, este ladrocinio
que nos han hecho, mi enfermedad de depresión se ha acentuado, lo cual yo no puedo dormir, ni de noche ni de día. Como veréis, mi estado de ansiedad me está superando, porque no puedo con este latrocinio. Aparte de lo que nos han hecho a los mayores, que ha sido ya una desvergüenza a estos ladrones, quiero también denunciar el país. ¿Cómo está el país? ¿Qué están haciendo estos señores que gobiernan? ¿Qué gestores tenemos? ¿Qué gestores tenemos? Que se están llevando el dinero para afuera y están dejando al país en la puta miseria. Que te han quitado la vida. Entonces es lo que yo estoy diciendo. Vamos a ver, los chicos, los jóvenes, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Me dirijo a la cámara como si me estuviese dirigiendo a los dirigentes del gobierno. Tenemos a los hijos parados, no tenemos trabajo, tenemos que mantenerlos, a ellos y a los nietos. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Vamos a ver, nos han recortado la sanidad, nos han recortado la educación, la ley de dependencia. Tenemos a los mayores que yo no puedo mover a mi madre ni cambiarla porque estoy muy enferma. Y no tenemos ley, no tenemos ayuda para la dependencia. Entonces, ¿cómo puede haber tanta corrupción? ¿Qué han hecho con el dinero? ¿Qué han hecho con el país? Me gustaría que alguien de los de arriba me mirara a los ojos y tranquilamente me contara esto. ¿Por qué está el país como está? Por esa tasa de desempleo tan alto. A mí me da mucho miedo que mis hijos y los chicos jóvenes entren en depresión. Eso sí que me da miedo. Porque claro, yo por ejemplo a mis hijos cuando todos los meses tengo que darles dinero para que puedan vivir. Mis hijos, a mí me da ganas de llorar. Porque mis hijos me dicen, mamá, mamá. ¿Nadie te enchufa a ningún hijo tuyo? No. ¿Nadie te echa una mano? No, nadie. Y mi hijo, uno de ellos, me dice, mamá, cuando yo acabe con mis estudios, con cuánto trabajo, te voy a dar el dinero, lo estoy apuntando. Yo le digo, no, hijo, si a mí para que me quede de vida, no hace falta que me lo des. Entonces mi hijo me da mucha pena. Cuando mis hijos me dicen, sí, mamá, nos estamos cobrando tu pensión. Yo tengo una pensión mínima, lo cual tengo que pedir ayuda a un amigo para poder dársela a mis hijos, para que puedan tirar. Entonces estoy muy indignada. Yo cuando hablo de este tema, yo no puedo hablar con toda la gente tranquilamente, porque tengo un problema muy grande de indignación y de depresión y de ansiedad. Y más que se me ha agudizado con esto. Entonces, no sé a quién pedir ya ayuda, no sé a quién. Por lo menos que tengamos unos gestores decentes, que no roben, joder, que no roben, que no nos estafen. A ver, me llamo Ana María. La cantidad que me han estafado estos sinvergüenzas es de 53.000 euros. Los ahorros de toda mi vida trabajando. Esta gente, bueno, no tiene el nombre para llamarlo, porque la estafa nos la han hecho a todos lo mismo. Sabemos cómo la han estafado. Lo malo es que para demostrar ahora que nos han estafado, nos dicen que vayamos a los juzgados, de uno en uno. Pero vamos, por Dios, es que no saben que fue una estafa. Que tenemos que demostrar, pero ¿qué quieren que demostremos? ¿Qué es lo que quieren que demostremos? Esta panda de ladrones. Porque es una panda de ladrones. Lo que tienen que hacer es devolver el dinero, que es lo que se han llevado y han estado viviendo y están viviendo a costa de nosotros. Sin vergüenzas. Devolvernos las cantidades que nos habéis robado a todos, que ya está bien. Tres años que llevamos peleando todos los días aquí. Pero ¿a dónde van? ¿A dónde van con esto? ¿Qué quieren hacer de nosotros? ¿Qué es lo que quieren? Porque mucha gente se está muriendo por el camino. Creo que lo saben. Así que solo les pedimos a los jueces que de verdad tengan un poco de consideración de nosotros. Y que si nosotros tenemos que demostrarlo, lo tenemos más que demostrado de que nos han estafado. Nos han estafado a todos. ¿Qué quieren que demostremos? Se lo digo 40.000 veces. Que nos devuelvan nuestro dinero, que ya está bien. Esta panda de ladrones, al juez pedimos primero que devuelvan lo robado, los intereses primero. Que devuelvan lo robado, los intereses primero. Y después que lo devuelvan al tuyo sin más remedio y que no encuentren trabajo ni siquiera de barrenderos.
queda de barrendero. Antes de acabar, tengo que aclarar que esta entrevista responde a mi derecho a réplica no reconocido por 13TV y que es el primer trabajo de Verdad Cruda. Muchas gracias y hasta la próxima.